Hoy con ídolos, ¿qué es lo que crees que les falta? Aparte de, por supuesto, un material físico, algo que podamos compartir y llevar y traer. ¿Qué le falta? Y bueno, estamos de a poco trabajando mucho, estamos ensayando un montón, que es lo primero y principal, que es ensayar para que salgan los temas, o puede salir un arreglo, ¿Cuánto sucede esto que me dices en los ensayos? ¿A la semana? ¿Cuánto? Y ahora sí estamos ensayando mucho por el tema de la grabación, ponerle dos veces a la semana, o sea, ser constante, o sea, no colgarse, que no haya tantos cuelgues que se ven por ahí. Digamos, trabajando bien y va de a poco dándose las cosas. Ahora con esto nos conoce un poco más lo que estamos haciendo. Hay gente que le gusta mucho lo que hacemos, como te decía Seba, que a mí también me ha sorprendido mucho, ¿sí? Porque no, ni ahí me esperaba, digamos, entró. Esa noche en Pollo, ponerle, me iba a bañar, no había nadie, era un domingo como has tocado y estábamos poniendo así un panel que iba a poner imagen. Llego, estaba hasta las manos, ¿sí? Yo no entendía nada, ¿viste? Y hay gente que le guste que va y bueno, hay que trabajar como para que. Ya sabemos que es grato que la gente, digamos, disfrute de lo que nosotros hacemos, tocamos. Pollo, para vos también un abrazo bien grande. Ya lo hemos dicho en alguna otra oportunidad. Sos maestro. Un creador de espacios, así que muchas gracias. Hace falta. Volviendo al tema, ahora sí nos metemos ya en ese bajo, en el por qué, en el de dónde y en el quién es el que dice, Jorge, vas a ser bajista. Así. Mi viejo, yo odiaba el bajo, si no quería saber nada. ¿Cómo claro, tu viejo? Es medio raro que un viejo... Mi viejo es músico. Por lo general me dicen mis amigos. No, un amigo, la guitarra estaba ahí, un amigo tenía el bajo, me puse a tocar guitarra, porque todos los bajistas primero eran guitarristas, no sé por qué, y después se convierten por necesidad o gusto. Pero es raro que me diga mi viejo, es el que me diga. Claro, bueno, viene de generaciones mi tema. Contame todo. Con mi abuelo era músico. Tocaba el bajo, la guitarra también, pero tenía una banda de cumbia que se llamaba Los Vallenatos. Era íntimo amigo así de colearse con él. Era esa. Vos frecuentabas Vallenato, ¿no? Tenía los discos de Vallenato. Y de ahí nace mi viejo. Y mi abuelo le pone así, vos vas a ser músico y chao. Le llevaba los bailes a mi viejo entre 16 años, ¿entendés? Y mi viejo lo tenía que traer manejando a mi abuelo, ¿entendés? Porque se quedaba así tirado. De tanto tocar, se cansaba. Claro, mi abuelo era así, más jodón, más le gustaba, más rock and roll, en el aspecto así de que le gusta tocar con los amigos, los amigotes. Y mi viejo como es más conservador, es músico también. ¿Cómo se llama tu abuelo? Ramón More se llamaba. Ya no está. No está. ¿Y tu viejo qué toca? De todo. Nace mi viejo. Y después se pone a full con la música, tiene su piano, le compra el piano y pone una academia en mi casa, digamos, donde era mi casa, para enseñar. Se recibe todo. Y tenemos una pieza, teníamos como 6 teclados y tenía sus alumnos. En otra pieza tenía la batería, en otra pieza tenía el bajo y así, digamos. He tenido la dicha de nacer, digamos, en un lugar donde era mucho ruido, de toda la hora música y alumnos, digamos. ¿Dónde dormían los Mori? Y era como imposible, muy al fondo. Eso lo de menos. Claro, sí. Pero bueno, así sí, que, la verdad que es De ahí más o menos empezó, digamos. Sos uno de los pocos afortunados que he tenido la dicha de nacer así en medio de la música. No te quedaba otra. Y no queda. Tenía la batería, que el primero que va a ser el pendejo con la batería. Obviamente. Y antes era gordito, antes era re gordito. Y me dice, vos tienes dedos gordos. Me dice, vos tienes que tocar el bajo. Me dice, no, ni un palo, no me gusta el bajo, sin embole. Me dice. Y después me empezó a tocar el tema, me empezó a sacar algún tema, otro, y bueno, ya está. ¿Nunca antes la guitarra? Sé tocar guitarra, pero algo, digamos, lo básico, pero lo que seguía así con piano y con el... Sí, el bajo. Por la escuela de música, el piano, y bueno, el bajo se siguió porque me gustaba. ¿Y hoy qué sientes por el bajo? Me gusta, es mi instrumento, digamos, pero me gustaría pasarme a la batería, la verdad. Siempre... ¿Ah, sí? Sí. Ahora me gustaría tocar la batería, pero no hay lugar, los vecinos me odiarían. Hasta que no tenga así un lugar, pero bueno, algún momento. ¿Hay alguna base de batería? Sí, sé, digamos, por eso, porque en mi casa he aprendido de todo un poco, digamos, y mi viejo como que se ha empeñado en enseñarme. ¿Tiene algo. Nombre tu bajo? Porque usted los músicos le ponen nombre. No, bajo. 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 ¿Estás por engañar al bajo con la batería? Capaz, si Dios quiere, sí. No, pero me gusta tocar de todo un poco, pero va dando como...
¿Estás con ganas de ese baterista? Está con ganas, sí. Siempre se amalgaban bien la batería con el bajo, siempre. Sí. Aparte, el bajista no la pone nunca, el bajista como... No la pone nunca, no. No, y nunca la pongo, hija, pues. Primero está el cantante, el guitarrista, el baterista y recién lo que queda para el bajista. Sí. El tecladista, obviamente, ni nada, ¿no? El tecladista no. Vaya a la casa. No existe. No. Un saludo para el tecladista de la banda. Pero bueno, Jorge, así que no te queda otra, inevitable tu encuentro con la música y tu destino musical, por el cual estás como haciendo también tus pasos, tu trayectoria. Y ya lo decía, te reitero, has estado en grandes bandas y estoy segura que estás en una gran banda. Sí, por lo menos para mí es una gran banda también con la que estoy. Todas las que estoy en realidad, digamos. Tengo esa suerte de toparme con buena gente y gente que tiene la misma pasión que yo con la música, digamos, y probar todo, de todo. ¿A ponerle pila entonces esto? Siempre, siempre. Gracias por haber venido. Por favor, una gracias vez más. A vos. Gracias ¿Ah? A vos. Nos estamos viendo. Dale. Espero que en esta banda, ¿eh? Sí, cómo no. A vencer me pasa por el cielo, regálame la nube que más espera el suelo. No pidas permiso, deja por los aires la voz de los humildes, suelta en ese baile. Hechizo de los viernes que dispara el sonido, cachón de la memoria, guardada en los oídos. Cuando todo te confunda, no puedas despertar, volar en el papel, vas a aprender a volar, volar, volar. Que me llevaste rosa, que me llevaste rosa, que me llevaste rosa, que me llevaste rosa. A vencer me pasa por el cielo, regálame la nube que más espera el suelo. No pidas permiso, deja por los aires la voz de los humildes, salta en ese baile. Hechizo de los viernes que dispara el sonido, canción de la memoria cantada en los oídos. Cuando todo te confunda y no puedas despertar, con alas de papel, así aprende a volar, volar, volar. Que me llevas de rosa, que me llevas de rosa, que me llevas de rosa, que me llevas de rosa. ¿De dónde viene el nombre, Ídolos de los Quemados? Por la canción de León Gieco. Ah, ok. Por la canción de Gieco. Y es también de ahí donde viene un poco también Ídolos la esencia, quemados, ¿no? Y también se lo pienso, sí. Sí, sí, está sí, quemado. Bueno, sí, es música de la tierra también, de aquí de Santiago. Elementos de folclore también lo estamos mezclando. Eso no se lo va a dejar de lado nunca. Es la esencia también de nuestras cosas, de las cosas propias que tenemos aquí en Santiago. Tratamos de contextualizar todos los contenidos que por ahí son de afuera, cosas del rock. Ahí viene More con el hardcore, él tiene su hardcore, su trash, o por ahí con los pibes que tienen más del rock, tienen el rock and roll, y tratamos de, es como una amalgama de todas esas cosas, una unión, y bueno, y sale un sonido, sí. Y esto de la esencia en los ritmos, la autenticidad, la originalidad que tiene Ídolo, que creo que va con todo esto que me dices de tratar de no dejar de lado justamente quiénes somos y los ritmos que han sido parte de nuestra esencia, porque uno viviendo en Santiago es inevitable que la chacarera o el folclore o la cumbia te empape en algún momento, quieras o no, y es de alguna forma que ustedes los vuelcan con un estilo propio. Sí, tenemos un estilo propio, más que nada. En cuanto, no solo a la diversidad de género, diversidad musical. A la diversidad musical y también en cuanto a la forma de que hace rato hablaba de nuestras tocadas, nuestras puestas en escena son muy temáticas. Sí.
tratamos de buscar algo nuevo, un elemento, un escenario nuevo, un ambiente nuevo, y a través de esa, de ese espacio, de esa forma, de esos elementos, volcarlo al público también y hacer que participemos todos así de las tocadas. Eso es bueno, sí. ¿Ídolos tiene ya su material? Estamos preparando un par de temas que, bueno, espero la brevedad de los hechos, que se consume el acto. Sí. Sí. Que se dé la, ¿cómo se dice? La quema de la... El quema de la traza. El quema de la traza, musical. Hecho CD. Sí. Pero está bueno, sí, porque estaría bueno tener algo físico, material, para empezar a propagar esto, que está espectacular. Sí, yo he heredado la voz del cantante Caricia. Es a la brevedad. Sí, la gente también está esperando y nosotros queremos darle esa alegría. Si la gente pide la música, genial, genial, porque a nosotros nos encanta hacerlo, nos divertimos, nos encanta verlo siempre así, saltando, bailando, aparte nos llena eso está bueno. Tiene mucho para saltar y bailar, ídolo. Ahora, ¿quién se encarga de hacer las letras, la música? ¿Es una forma conjunta o alguien viene con las letras y las propone y los músicos le van tirando como los arreglos? ¿Cómo es? Bueno, ahora en esta parte, en este periodo de ídolos, estamos tratando de componer un poco más como banda. Generalmente todos los temas son míos en letra y música, pero bueno, es la interpretación, la genialidad que le pone More, Germán, Mariano, Nico, Los Changos, Enzo, La Brindix, todo, es genial lo que se logra como conjunto, porque si bien el tema está liso y llano con una melodía y una letra, ellos le terminan armando el corazón, y es genial lo que hacen, porque musicalmente a mí me conmueven mucho. Y personalmente también. Está bueno. Y vos, cuando te imaginas las letras, también te vas imaginando la música, cómo puede llegar a quedar, teniendo en cuenta los músicos que tienes. Son geniales, sí. Tocamos con ellos hace un año más o menos. Había otras formaciones también, pero ahora estamos tocando, tenemos un sonido genuino, un sonido nuevo. Para Santiago. Eso tiene un valor profundo, fundamental en las cosas. Y las letras, bueno, son de lo cotidiano. Uno sabe, la vida pasa y hay que contarla de diferente manera, canciones, pintura, como sea, siempre y cuando que produzcan las emociones. Está bueno. En este caso, emociones que percibe Sebas. Sí, y también acompañado con los chicos, a todos nos pasa lo que nos pasa a los otros, de alguna forma. Seguro. Y más o menos tienen la misma edad, así que más o menos las mismas cosas son las que te preocupan, te alegran y... Sí, generacionalmente venimos ahí, unidos. Bueno, Seba, espero que lo hayan disfrutado la tocada de hoy aquí en el programa. La idea es justamente que la gente los conozca más allá del anonimato que pretenden y que la música sea lo que sobresalga. La gente también le gusta conocer quiénes son y por qué lo hacen. Así que gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Esto ha estado genial, nos hemos sentido muy cómodos, la verdad. Y con Los Changos así queríamos ver qué tal sonaba. Y ha estado genial. Aparte, la gente estaba esperando ahí por decir, ¿cuándo van a ir para ahí? Algunos me preguntaban, ya vamos a ir, ya se va a dar. Así que bueno, ahí van a decir. Sí, genial. Y un saludo a la quemadolatría. Ellos saben quiénes son cada uno. Así. De ahí detrás de cámara están gritando, ¿qué? Shasta. No, toda la gente, Shasta, la gente del Contreras, sí. Zona Sur, barrio que nos dio el estilo. Quemadolatría. Proclamó los barrios siempre. ¿Y de dónde viene el amor por el folclore, por la música, por...? Y mira, si por la siempre, batería. Siempre de chico yo me he criado en el barrio, ¿viste? Escuchando cumbia, guaracha, cosas que nada que ver. Y me daba cuenta que yo ya tenía como algo que me llevaba a otra parte de la música, así. Escuchaba, por ejemplo, Daniel Agostini, que es cumbia, pero los músicos son muy grosos todo el tiempo haciendo cortes y ahí va escuchando esas cosas, sí. Y nunca he tenido la posibilidad de acceder a un instrumento de chico. Y he estado escuchando, tratando de nutrirme, escuchando. Y a los 17 años mi hermano menor empieza a tocar la guitarra. Ha ido a la escuela de música y no le ha gustado la música. Y yo ya siempre he querido tener una guitarra y he accedido ahí.
Y empezó a tocar y a darle, a darle, a darle, a darle. Primero te la mezquinaba, ¿no? Sí, sí, primero. Hermano menor. Lo robaba igual, sí, porque yo la tocaba siempre. No la usaba, pero te la mezquinaba. Ahora es mía la guitarra, sí, la he heredado, ¿viste? ¿Ve? Como hermano mayor. La he tenido cagando la guitarra. No, no, pero el loco no toca, sí, yo. Yo le doy. Imagino esa pelea, imagino esa pelea. Pero si vos no la tocas, no importa, es mía. Así, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, era así. Ma, déjala decir que. Ya la llevo de viaje después, a todos lados. Sí. Es como la mochila, así la llevo de todo. ¿Y de guitarrista, por qué baterista? ¿Cómo viene el cambio? Porque nos hemos juntado con los chicos una vez para hacer algo, ¿sí? Conocer un ensamble, ¿sí? Yo no conocía. Y era que iba a tocar la guitarra, el loco, así que tocaba la batería, toca todos los instrumentos, ¿sí? Es muy bueno con la música. Y él tocaba la batería, no tenía ningún tipo de interés, seguía con mi guitarra, tranquilo. Hasta que un día me he sentado la batería y me pegaba, así, cualquier cosa, así. Y tenía mucho significado para mí, sentía un descargo, así, un entretenimiento bastante sí. Copado. Así que ya no iba agarrado la guitarra, ya me sentaba la batería, así, cualquier cosa, cualquier cosa. Y en julio de 2012, el loco así ya me dice, bueno, vamos a hacer algo en serio, dice, si vos quieres tocar la bata, yo te puedo pasar lo que sea, algo. Bueno, le digo, sí, estaría bueno. Y loco quería cantar y tocar la guitarra, así que hemos hecho así, me empezó a enseñar. Y tocábamos reggae. Para ser un principiante, tocar reggae es algo un poco ya como para experto, tiene un tema de independencia que, o sea, de una me metí a tocar reggae que no es fácil para el principio. La gente que se quiera encontrar con Ídolo de los Quemados, puede hacerlo en la página de Facebook, sí. Directamente poner Ídolo, sin ese final, Ídolo de los Quemados, todo separado, y se pueden comunicar con los chicos, saber dónde van a tocar y estar en contacto, más que sí. Nada para que no se corte esto. Claro, esto la quemadolatría. Que han comenzado, la quemadolatría que han comenzado quizás hoy muchos a través de este programa La Tocata. Así que sí. Muchísimas gracias por... Bueno. Por haber venido. Un gusto, la última, muchas gracias. ¿Brenda está con alguno del los músicos? Ah, eso no se dice, ¿no? Eso. No se lo quería preguntar a ella, porque digo, capaz que no. Eso no pasa personal. ¿Nadie? No. ¿Está sola? No sé. No, bueno. Bueno, para no te vayas, sí. Queremos saludarlos a todos ustedes e invitarlos para el sábado que viene a partir de las 13 horas aquí en La Tocata. Hoy fue el turno de Ídolo de los Quemados. La próxima, quién sabe. Nos vemos. Chao. Mis historias de las guerras, de las batallas, de las batallas.